con la mayor suma de felicidad posible. Bueno, compañeros, compañeras, está por comenzar el juego Caracas-Magallanes. Dios salve al Caracas. De la furia magallanera. Oye, ¿el Caracas está eliminado ya? No, que no eliminen al Caracas, porque conchale, vale. La Vinotinto está ahí, estamos metidos en la pelea para el Mundial de Fútbol. Y en los Juegos Panamericanos, ahí están los muchachos y muchachas nuestras bañándonos de oro. Pido un aplauso para ellos y para ellas. Nuestros atletas con discapacidad ganaron, han ganado en casi todas las pruebas. Están peleando el cuarto lugar. Bien, esos son signos de la Venezuela nueva. Así como nuestros atletas en los Panamericanos cumplieron una digna labor, una digna tarea, una digna labor y un digno puesto. Así como la Vinotinto le ganó a Bolivia, le ganó, empatamos con Colombia. Y estamos en los primeros lugares de Sudamérica. ¿Cuándo se veía eso? Siempre éramos los últimos en el fútbol. Ahora nos damos el lujo de ganarle a Argentina y a cualquiera, hasta el Brasil le hemos ganado. Venezuela reconocida en el mundo, en deporte, en cultura. Las orquestas nuestras siguen creciendo por el mundo. Dudamel y su estrella, y vienen naciendo y creciendo miles de Dudameles. La música, el arte, la cultura. Un pueblo culto es un pueblo libre. Esa es nuestra tarea. Rescatar la patria del tremedal, del pantano a donde la echaron estos escuálidos que gobernaron aquí durante cuánto tiempo. Ellos dicen que yo tengo mucho tiempo y lo que tengo son 12 años. Voy para 13. Ellos gobernaron aquí 100 años. 100 años gobernaron. Yo no voy a gobernar 100 años. Pero, como ellos están empeñados en que yo me vaya, ahora hasta el 2031, allá que vamos, 2021, 2031, 20 años más pues. Y de ahí en adelante, revolución bolivariana y más revolución. Venezuela la vamos a convertir en una potencia en esta parte del mundo. Una potencia, un país potencia en lo cultural, en la sabiduría de nuestro pueblo, en las luces, decía Bolívar, moral y luces, los polos de nuestra República Bolivariana, una potencia económica, una potencia agrícola, industrial, una potencia popular y una fuerza militar potente, a la altura de la potencia venezolana, para defender nuestra soberanía. Felicito al almirante Molero y a los muchachos de los submarinos que detectaron un submarino por allá en las aguas nuestras y lo hicieron correr. ¿Cómo corrió ese bicho? Corrió duro. Corrió duro. Un submarino metido en aguas venezolanas. Y así el ejército, felicito a mi querido ejército, a mi querida armada, a mi querida aviación, a mi querida Guardia Nacional, a mis queridas milicias. Son mi fuerza armada. Y yo, de ustedes, un soldado, a la orden de ustedes. Eso sí, a la orden de ustedes, pero más allá, en el fondo, siempre y en esencia, a la orden del pueblo venezolano, del pueblo de Simón Bolívar, de la revolución bolivariana para construir el socialismo, que es el único camino a la redención de nuestro pueblo y a la solución de la problemática social, económica, política, ética, que nos dejó el capitalismo. Capitalismo de 200 años y el colonialismo de 500 años, pues. 500.